motivo de consulta más frecuente durante este último mes ha sido cuadros de gastroenteritis, o con nombres similares, gastroenterocolitis, enteritis, son todas formas de llamar a la misma enfermedad que implica una inflamación del tubo digestivo, específicamente del estómago y de los intestinos, y que cursa con, sobre todo con dolor abdominal, con vómitos y con diarrea. Bueno, yo hago pediatría y en el caso de pediatría veo pacientes con estos síntomas de todas las edades, y por lo que he podido conversar con mis colegas también estos episodios se repiten en todas las edades, no estamos viendo una preferencia por una edad en particular. La causa de las gastroenteritis es variada. Por lejos la más común es la causa infecciosa viral, pero también hay algunas veces que las gastroenteritis son de causa de infección bacteriana, son por parásitos, en otros casos pueden ser por sustancias tóxicas que son ingeridas, o incluso también puede ser por fármacos, por medicamentos. Bueno, como comentaba hoy, los síntomas clásicos son el dolor abdominal, los vómitos y las diarreas. Algunas veces puede agregarse fiebre. Del dolor abdominal, lo más característico es que es un dolor de tipo cólico, es un dolor que es intermitente, un dolor que va y viene, un dolor que por momentos tiene mucha intensidad y por momentos cede, el paciente está sin síntomas o sin dolor por unas horas, pero con el tiempo vuelve a tener otra vez estos dolores, estos los clásicos retorcijones. No todos los pacientes tienen todos estos síntomas. Hay pacientes que solamente tienen dolor abdominal, hay otros que tienen solo vómitos, hay otros que solo tienen las deposiciones líquidas, hay otros que tienen la combinación de dos de ellos y falta uno, y hay otros que tienen todo el cuadro completo. Otros síntomas que suelen acompañar el cuadro son una somnolencia, la falta de apetito, las náuseas, el malestar general, el dolor de todo el cuerpo, a veces también el dolor de la cabeza. Esos son los síntomas más comunes. No necesariamente. Las gastroenteritis se ven a lo largo de todo el año. Sí es verdad que dependiendo la época del año en la que se presenten, uno sospecha de alguna causa en particular. Por ejemplo, en verano son más comunes las gastroenteritis de causa bacteriana y en invierno son más comunes las gastroenteritis de causa viral. De todos modos, siempre hablamos de lo más frecuente, pero bueno, vemos, puede esto variar. Bien, sí, lo de la consulta al médico es relativo. Tenemos que también dar tranquilidad a la gente que está viendo esto. No todas las gastroenteritis son graves, de hecho la inmensa mayoría de las gastroenteritis ceden espontáneamente, se autolimitan. Esto significa que en un periodo de entre 3 a 5 días el cuerpo hace las defensas para la enfermedad y los síntomas desaparecen. También esto es variable, hay pacientes que en 24 o 48 horas están perfectos y hay otros pacientes que están por ahí una semana, poco más de una semana con los síntomas. Pero en términos general, entre 3 a 5 días, la gran mayoría de las gastroenteritis resuelven espontáneamente. No todos los pacientes pueden llegar a tener complicaciones. Entonces, es necesario venir al médico en algunos casos puntuales en los que sospechamos alguna complicación. ¿Quiénes son los que tienen más predisposición a tener este tipo de complicaciones? Principalmente los pacientes que están en los extremos de la vida, o sea, bebitos, neonatos, lactantes o ancianos, adultos mayores. Una persona sana, de edad media, sin ninguna otra patología, es extremadamente raro que pueda tener alguna complicación. Cuando hablamos de complicación, básicamente hablamos de deshidratación. Esto sí puede pasar en personas, como hoy comentaba, personas muy ancianas o en bebés,
sobre todo por el tema de que no tienen disponibilidad de acceso al agua. Un bebé no puede pedir o no puede servirse agua, y eso es a veces también lo mismo que pasa con los ancianos mayores. Si no tienen mucha movilidad, tienen dificultad para acceder al agua. Esto no pasa con la gran mayoría de los pacientes, que sí pueden pedir, sí pueden servirse agua, y por tanto, solamente con esta medida evitarían la deshidratación en la mayoría de los casos. Esto es tal vez lo más importante que deberíamos tener de esta charla. La prevención implica sobre todo, y esto está muy demostrado, el lavado de manos, después de ir al baño, el lavado de manos después de cambiar a los pacientes, sobre todo los que usan pañales, el lavado con agua y lavandina de las superficies que utilizamos habitualmente, ya sea del baño o de los lugares donde comemos, donde preparamos los alimentos, el lavado de las verduras, la cocción de la carne, evitar que la carne esté jugosa, eso también nos asegura una menor cantidad de gastroenteritis y sobre todo de formas de gastroenteritis graves. Esas son las medidas más importantes. Una cosa que me olvidaba hoy de mencionar es el tema de que cuando hablamos de hidratar al paciente, hablamos básicamente de agua, ¿sí? No es necesario comprar ninguna de las bebidas comerciales, en todo caso agua mineral si se quiere, pero se puede tomar agua de la canilla, y a ese agua de la canilla se puede hervir y dejar enfriar, o se puede agregar 2 gotitas de lavandina por litro de agua. Esto significa que en una botella de 1,5 litros de agua, agregando 3 gotitas de lavandina, podemos utilizar ese agua perfectamente para el consumo.